tema de Pavón de cuarto grado. Hoy quiero contarles por qué no deben tener animales salvajes o silvestres como mascotas. Los animales salvajes o silvestres no son mascotas, porque eso tenemos que respetar sus condiciones naturales y aceptar que criarlos en un entorno distinto, el suyo es cruel. Los animales salvajes traen enfermedades. Muchos animales salvajes pueden tener enfermedades como la rabia sin mostrar síntomas. De acuerdo a los Centros de Estudio de Enfermedades, Prevención y Control de Estados Unidos, no siempre se mantiene pequeños cuando los animales crecen. Sus instintos salvajes son inevitables. Probablemente terminen distribuyendo objetos de la casa o atacando a alguien. Lo peor es que los animales salvajes domesticados no se pueden regresar a su hábitat natural porque no desarrollan sus habilidades de supervivencia estando en cautiverio. A continuación, otras razones para no tener animales salvajes. Número 1. Al comprar animales salvajes se contribuye a la caza furtiva y a los criaderos de especies salvajes y silvestres que pertenecen a un hábitat no doméstico. Número 2. No es posible domesticar a un animal salvaje. La domesticación es un proceso que toma siglos de desarrollar en una especie. Y en nuestro país los animales silvestres, al no poder manejarlos debidamente al crecer, son abandonados a su suerte, sin previa adaptación. Para los que no les gusta la cebolla, como a mí, hoy les traigo una receta que les va a cambiar la vida por completo. Son unos aros de cebolla que los pueden acompañar con la comida que quieren y ya no se va a sentir tanto ese sabor que ustedes dicen que es feo. Bueno, los ingredientes para nuestros aros de cebolla son cebolla cabezona muy limpia para comérnosla. La vamos a cortar en rebanadas más o menos de un centímetro. Necesitamos 3 cucharadas grandes de harina de trigo, un poco de leche hasta la mitad de un vasito pequeño, miga de pan para lo suficiente para nuestra crocancia, pimienta y sal al gusto. Cuando la cebolla ya esté cortada en la mitad, en pedazos, vamos a separarlos. Así, de esta forma, ponen la cebolla y con un dedo van sacando y van poniendo en un plato. Bueno, cuando ya estén nuestros aros, la cebolla con aro, con forma de aro, vamos a empanizarlas con harina de trigo. Bueno, ahora vamos a hacer la mezcla para el apanado de los aros. Primero vamos a echar las 3 cucharadas grandes de harina de trigo que teníamos en el tazón. Después vamos a añadir un poco la lechita que teníamos. Después le vamos a añadir un huevo. Bueno, cuando ya tenemos la mezcla para los aros, vamos a coger un aro, vamos a sumergirlo por los dos lados y los vamos a dejar escurrir para que no se nos vuelva un cochinero. Bueno, cuando ya los tenemos todos listos los aritos, los metemos a una olla con aceite hirviendo. Bueno, ya tenemos aquí los aritos, entonces cuando ya estén de este color como naranjita dorado, ya los vamos a poner en un platico que absorba el aceite. Bueno, ya tenemos nuestros aros de cebolla listos. Yo los voy a acompañar con salsa mostaza y salsa de tomate porque me gusta. Espero que lo disfruten. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rodríguez y hoy les vengo a presentar mi cualidad. Son los dinosaurios. Así que vamos a empezar por el primero. El primero se llama Ennio-saurus. Como ven, acá tiene un cuernito y acá tiene otros cuernitos. Este medía 2 metros de alto.
5 metros de largo. Vivió en el periodo Jurásico y en el Cretácico. Siguiente, melondonía. La melondonía es una tortuga, pero cualquiera se preguntará por qué una tortuga acá en este video es tan especial. Bueno, primera cosa, este es un video especial. Y segunda, la melondonía, cualquiera dirá, no, esa tortuga es muy linda. No, esa tortuga corría a 45 kilómetros por hora. Tamaño, 50 centímetros de alto y 1 metro de largo. Vivió en el periódico en el periodo Cretácico. Siguiente, Argentinosaurus. El Argentinosaurus tiene un cuello largo y unas patas corticas. El tamaño del cuello aproximadamente era de 10 metros. En sí, todo el cuerpo de este de largo, unos 20 metros, y de alto 10 metros. Siguiente, Parasaurolophus. Ese no le sé bien el nombre. El Parasaurolophus medía 2 metros de largo y 1 de alto. Corría a 55 kilómetros por hora. Era herbívoro. Siguiente, el Colossus. La melondonía. La melondonía se encontraba en esta parte de Australia y también se encontraba en Brasil y también en Argelia. Aquí tiene un caparazón y la hice casi igualita a como es. Tenía unos casquitos, así que tenía una buena defensa. El Colossus estaba en Australia y a veces iba por acá. También se encontraba en Argentina. Muchas gracias por ver este video. Espero de que les haya parecido bien. Gracias. Gracias por todo. Tres ya. Bueno, este es boca abajo con las pesas de hombros con pecho y bueno,
vamos a tener que a subir hasta arriba para pues hacer bien este ejercicio. Y vamos a subir y a bajar. Bueno, acá les muestro este ejercicio que me gusta a mí bastante. Habla. Flexiones de pecho, una de las más complejas. Ustedes pueden hacer con una mano, pero si ya tienen pues experiencia, pues bueno, vamos pues a bajar con solo el pecho. Si no lo hacemos con pecho, no nos va a quedar bien. Para todos, soy Daniel Portilla. Hoy vamos a preparar falafel. Los ingredientes son garbanzos, perejil, cebolla, pimienta, sal y ajo. Nuestro pica todo y nuestro aceite. Ahora manos a la obra. Colocamos muchos garbanzos en el pica todo con un poco de cebolla y perejil. Ahora le aplicamos sal, un poco de ajo y un poco de pimienta. Ahora que ya tenemos todo nuestro pica todo, vamos a picarlo hasta que quede muy. Ya tenemos nuestra mezcla. Ahora vamos a echar 2 cucharadas de harina y ahora vamos a mezclarlo. Ya que tengamos la mezcla lista, hacemos bolitas. Y con ayuda de mi mamá, vamos a poner aceite en la olla y a freírlas. Y ya tenemos listo nuestro falafel, pero no olviden, después de cocinar, hay que limpiar. Buenas tardes, a continuación les estaré mostrando los productos de la fábrica de mi papá. Acá en esta área se hacen las correas, las riatas y los collares. Continuemos. Acá son las decoraciones para los animales, para los perros. Les voy a hacer una demostración. En un collar le ponemos esto y queda más lindo, queda más decorado, con más colores, más detalles. Por acá es la máquina donde hace los hilos y donde concentradores, las cortadoras. Más al fondo está el área de cuero, que ahí donde les está mostrando son las correas de con hilo, como estas, y las que están acá son correas con cuero. Este tipo de correas que son con cuero y con llave. Ahí están los productos para amasar este cuero y darle un tono más bonito. Espero que les haya gustado mi presentación. Soy Juan Diego Moncada. Bueno, a continuación les estaremos mostrando los productos
de donde envían arriba, acá, para el mostrario, y acá es donde hacen los pedidos, donde se los llevan los camiones y etc. Acá están los productos para los perros, es calidad que tu mascota se merece, son productos muy bonitos, en mi opinión. Hay diferentes collares, como tú los quieras hacer. Acá está por el Capitán América, las correas de arriba, correas más largas para perros que jalen más duro. Y a continuación está lo mismo ahorita. Acá les estaré mostrando los productos que la otra empresa de mi papá envía. La otra empresa de mi papá hace cábanos, que son estos, huesos, coquitos y mini huesos. Hueso 1-2, que les dicen a los huesos pequeños, y así por referencias. Estos son los productos que más se venden, el hueso y el cábano es lo que más se vende. Vendemos de a 30.000, 20.000 a empresas que los produce. Por ejemplo, vendemos a D1, Justo y Bueno, a Justo y Bueno le hacemos marca propia, y a muchos más almacenes, a las droguerías. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado y gracias por su atención. Buen día, bienvenidos a mi presentación de una de mis más grandes pasiones. Soy Matías Garzón Argüello, del grado 4, y hoy les voy a hablar de para jugar Roblox lo que necesitas es crear una cuenta con tus datos personales. También necesita una contraseña. Y si quieres más seguridad, también necesitas una cuenta de Gmail. Para jugar tienes que usar WASD o las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha. Vamos a jugar. Y voy a jugar Ninja Legends. Se demora un poquito. Bueno, nos vemos en un rato. Ok. Voy a enseñarles cómo jugar a Speedrun Abby y ya. No, me di por cambiar mi skin. Lo que tienes que hacer es cliquear. Es un juego muy divertido cuando llegas a cierto punto. Y pues el juego en lo que consiste es en esto: cliquear la pantalla, obtener muchos puntos. También obtener mascotas para poder obtener de puntos. Y pues me he divertido mucho y espero que la gente también se divierta cuando juegue Roblox. ¡Chao! Hola, hoy les voy a hablar lo malo y las cosas buenas de las aplicaciones como Messenger, Instagram y otras aplicaciones más donde uno puede hablar con la gente. Lo que pasa es que en Facebook uno tiene, obviamente, digámosle así, le mandan solicitudes y obviamente pues uno las va a aceptar porque uno no sabe quién es. Mire, todas las que yo tengo y yo no he aceptado ni una por ciertas razones. ¿Por qué? Porque quién sabe qué hay detrás del celular de la otra persona que aceptaste la solicitud. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser un amigo, no, nunca sabe, pero pueden haber personas malas que te pueden hacer, digámoslo así, decirte, ve a tal lugar y paga, te roban. Por eso es que uno se tiene que precavir con Instagram, como el que estoy entrando ahora mismo, Facebook y otras aplicaciones. Como los juegos que son multijugador, como Call of Duty y otros más, que son multijugador. Bueno, y por eso uno no debe confiarse de todas las personas que ven. Bueno, el ambiente se puso tenso. Bueno, voy a contar un chistecito. A ver. Un día un señor le dijo a una señora, bueno, estaban en el chat, ¿no? Y la persona que estaba le preguntó,
¿qué estás haciendo? Y la persona respondió, estoy viendo una película. Y él dijo, ¿de qué es? ¿Qué es? Asesino tiburones. Y después le preguntaron, ¿de qué se trata? De caballos andantes. Bueno, dejen de hacer chistes malos. Bueno, y por eso uno, bueno, también tiene sus cosas buenas, ¿no? Uno puede compartir historias, puede hacer eso. Obviamente, uno puede tener amigos y esas cosas así, pero uno se debe cuidar mucho. Ah, por ejemplo, no te pueden decir, digámoslo así, que... Ay, yo no sé, pase una fotito así, yo no sé qué. Uno nunca debe hacer eso. Y por eso, uno nunca debe hacer eso, porque pues... ¿Quién sabe qué quiere hacer la otra persona? Y tú no sepas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, antes de irme les voy a contar otro chistecito malo. No tengo, bueno, les voy a contar uno anterior. ¿Saben quién es el hombre entre las dos vallas? Vaya hombre, vaya. Listo, me voy y cuento chistes muy malos. Bueno, chao. Número 1. Elijo pollo policía, otro pollo policía. Necesitamos apoyo. Número 2. Elijo una calculadora o un libro de matemáticas. Tranquilo, puedes contar conmigo. Número 3. Vino Pepito un día a su casa y vio a su mamá con los ojos cerrados frente a la computadora. Y le preguntó, mamá, ¿qué estás haciendo con los ojos cerrados en frente a la computadora? Es que el Windows me dijo que cerraran las pestañas. Número 4. Un día my Pepito vino y le preguntó, ¿cómo te fue en los exámenes, Pepito? Y Pepito dijo, me fue con el Polo Norte, bajo cero. Número 5, 4, ya perdí la cuenta, creo que 5. ¿Cómo se dice médico en japonés? ¿Te cura o te mata? Hola, tita, hoy en clase de pequeños espaciales hicimos la Tierra y vimos sus cuatro partes. El núcleo, el manto, la corteza y la atmósfera. Y también vimos la luna. La luna tiene tres partes. El núcleo, el manto y la corteza. Uno, dos y ya. Momento, ahora vamos a hacer erupcionar ese volcán. ¡Wow! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, bueno, ahí está. ¡Ay! ¡Rápido! Pueden echar más pastillas. ¡Wow! Si quieren que salga más. ¡Wow! ¡Wow! Yo quería ponerle. Tita, voy a hacer el dron para arriba. Como quieres, mi amor. Como quieras, niña, como quieras. ¿Se me fue? Vale, sí, no, claro, mi amor, no, lo que quiero. ¡Muy bien, Miguelito! Ah, bueno, me alegro mucho. Pero bueno. ¡Uy! El niño quedó contento, sí, mi amor. ¡Baja! Bájalo. Tráelo para este lado. Tráelo para acá. Ay, Clau, se me perdió él. No lo veo. Uno, dos. Diles. Hay dos.
Hay dos pichones, dos pequeñitos. Hay dos pajaritos pequeñitos, mire. Eso es como una, colibrí. Un cuerpito y nada, colibrí, eso es un cuervito o algo por el estilo. Pero se nos fue el tochecito. Eso. Oigan, el toche. Sí, el toche. Ah, mira, está arriba. Allá. Arriba, en la punta de la boca. Ya lo vi. ¿Lo ves? Estoy tratando de captarlo. Con la cámara. Mira, otro colibrí. Pero no.